tenía una curva a la derecha. ¿Ya? Y con la con el manillar derecho, parado, dobláis un poquito a la izquierda, pero si un milímetro a la izquierda. ¿Ya? Y la moto se te inclina a la derecha para doblar. ¿Ya? Y después como que le sacáis la inclinación y se te endereza sola. Se endereza sola. ¿Y tú la hacías? Sí, esa weá, weón. Antes no lo hacía. Antes hacía con el cuerpo. Claro, yo eso hago. Ahora la hacía así, la weá se inclina sola. Y tú te quedas casi derecho. ¿Para el otro lado? Sí. Pero cuando la vayas a tomar. Un como una curva cualquiera. Imagínate ahí todo para allá. Sí, buenísimo. Y si voy todo para allá, weón. No. Y la gira más, weón. Espérate, mira, tú vas entrando a la curva. ¿Dónde quiero, y en vez de la diar el cuerpo, tú haces esto. Sí. Y la moto se te inclina sola. El Facebook va a doblar a la derecha. Como, como el rayo McQueen. Va a decirle el rayo McQueen. No, si sí, de verdad. Inténtalo. Este que ocioso lo está grabando. Inténtalo, si sirve. Yo no la creía. No, no, no. ¿Y cómo controláis una curva más grande, más chica? ¿Te inclináis más? A ver. No, no. También. Por otro lado. Te lo juro. Por eso te decía. Yo te la hacía con el polo así para los lados y el cuerpo. Sí, 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 ahora sí, la hago yo. No, la acabo de hacer un giro y me tiro el cuerpo por otro lado. Claro. No, 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 inténtalo, una curva chica. Inténtalo, una curva no pronuncia. Oye, no, vos, me da miedo. No, pruébalo, después vaya. O en un desvío, que hayas para los dos lados. ¿Sabes lo que hice la otra vez cuando bajé la barriga? ¿Eh? Empujaba la moto con la rodilla. Ah, claro, antes aquí, la... aquí y acá. Os voy a practicar en los juegos de en la motita. También, también tenía buena estabilidad empujándola con la rodilla. Entonces, para ir resumiendo, vamos camino recto. Ahí. Viene la curva, mano derecha. En vez de hacer esto así. Pero escúchame, mira. Vaya así, y va la curva para allá, y la así un poquito para el lado, y la moto te hace así. Y se va para allá, solito. Pero, y se inclina solita, y después le devolví la presión y se endereza. ¿Le devolví la presión acá? Le devolví la presión. Pues. La, acá. La que creciste para acá. ¿Ya? Ah, la devolví. La empujáis. Enderezáis la moto. Enderezáis la moto, si se para sola. Y eso es el contramanillar. Sí. Quedó claro, estimado, con Ricky Godoy, acá en Papudo, desde el interior del Club de Campo de yate, Reconquista. De yate. Del Club de Yati. Del Club de Yati. De Pechugol. De Yati. Pero, ¿sabes qué? Ahí está la histórica. Lo que decía Jaime, si salgo una vez al mes, una vez cada dos meses, voy a estar en un lugar bueno y tranquilo. Sí. No me voy a arrancar a ir a comer empanadas todas las cagones. No. Yo la otra vez cuando vine a Papudo, fuimos aquí arriba y nos compramos una empanada y después nos tomamos un café con una torta de chocolate. Ah, oh, qué rico. Yo quería ir por eso. ¿Vamos a la derecha, chiquillo? Sí, vamos nomás.